Gracias.
Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Doris Tapor, si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Por acá es día lunes. Ayer sí hice compras, pero no les pude grabar el día de ayer. Tenía bastantes cosas que hacer, aparte que mi ánimo, la verdad que no estaba yo al 100. Esta semana tenía algunos gastitos, pero se ve así, yo creo que es por el foco, que se ve así como raro. Pero bueno, estuve yendo a Aurrera porque el bebé ya no tenía pañales. Bueno, sí tenía, pero ya hoy se le acaban, hoy lunes o mañana exageradamente, así que ya tenía que comprar pañales. Esta semana también se acaba mi internet, también tengo que pagar el internet. Y el día sábado me ocurrió un accidente. Yo de distraída, se me cayó mi cartera, así que entonces el sábado ya andaba bien desanimada, porque tenía pedidos de yogur, fue lo de mi venta, pero pues bueno, ya ni para llorar es bueno. Así que ayer, día domingo, tenía bastantes cosas que hacer, pero son de esas veces que uno siente que hace mucho y no hacemos nada. Bueno, pues ese fue el día de ayer. Luego ya ya me deposito para dar mis pagos y eso, y me deposité para dar mi pago y no lo di, chicas. No lo di, me di cuenta hasta el día de hoy, así que si no me pasó una cosa, me pasó otra. Y pues así las cosas hasta el día de hoy. Les digo, a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos va. Se nos van las cosas. Y pues ya ni modo. Luego apenas si uno tiene para dar los pagos, lo justo. Y pues pasó esto. Porque luego con un día que no lo des, pues ya el día siguiente ya te cobran más. Les digo, así empecé mal, fue mal mi fin de semana, pero pues ya que lo hacemos, chicas, ya ni llorar es bueno. Así que les voy a mostrar antes de que empecemos a agarrar más cosas, porque el día de hoy mi esposo quiere chilaquiles. Compramos bistec ayer, pero comimos bistec con cebollitas cambray, así como en tacos, y agarré. Así que ya hoy quiere chilaquiles verdes, ya son famosos los chilaquiles verdes aquí en casa. Y eso es lo que voy a estar haciendo de comer. Ya casi voy por Mateo, pero tenía que grabar antes porque si no voy a llegar corriendo y ya no voy a poder grabar. Porque pues ya ven la comida, la tarea y eso, pues ya es más presión. Así que les voy a mostrar ahorita lo poco que compramos. Y bueno, vamos a... Y bueno, miren, también lo que me hacía falta, ya no tenía nada de aceite, así que traje este de Aurrera de 800 mililitros en 35 pesos, ya bajó, porque miren, ya no tenía nada de aceite, así que traje este. No tengo el ticket, ya lo busqué, pero en Aurrera fueron casi 300 pesos, 290 y tantos. Traje estos pañales Clean Bebé como dice, de 30 pañales. Vamos a ver, estos no los he comprado, es la primera vez, así que vamos a ver qué tal salen. Los compré en etapa grande y estaban en 105 pesos. Así que pues vamos a ver qué tal salen. Este es de Clean Bebé como dice. Y también traje bolillos, nada más que agarré uno para ponerle a Mateo de lunch. Traje estas galletas que también ya abrí. Son de Saladita Great Value, para galletas para botanear. Estas estaban en 23 pesos. Y a mí se me antojaron estas. Emperador Senso, trae 5 paquetitos con 4 galletas. Son de las que traen relleno y se me hicieron que estaban a buen precio. Costaron 32 pesos. Estas 23. Traje unos cotonetes porque ya no teníamos y creo que costaron 12 pesos. También un
atún, de este de la marca Tuni, de agua en 28 pesos. Y dos sopas de pluma, porque yo creo que voy a hacer la sopa con carne, así como la boloñesa, pero con esta. Y costaron 5.50 cada una. Y eso fue lo único que traje de Aurrera. Les digo, no encuentro el ticket, pero fueron casi los 300 pesos. También traje vaso para mi yogur, porque ya no tenía vaso y tenía pedidos para entregar ayer domingo, así que pues ya los tenía que comprar sí o sí. Y también la tapa, estos los venden aparte, la tapa y el vaso. Pero miren, aquí está la tapa. Y ya de verdura, compré estos tres plátanos y estos duraznos en la fruta, y de eso fueron 40 pesos. Ahora no había durazno del que luego compro para hacer para mi yogur, así que estaba 45 y compré, fueron medio kilo creo. También traje dos pepinos, traje limones, pero ayer también ocupé para los tacos de bistec. Me dieron este cilantro, trajimos bistec que fueron 70 pesos, traje medio de carne molida y una pechuga de pollo en 50 pesos. Yo creo que voy a poner a cocer la pechuga, o si no ahorita lo voy a subir a congelar, porque miren, este ya está soltando sangre. Casi siempre que compramos luego lo meto a congelar, porque luego la sangre es lo que hace que la carne se eche a perder. Traje un kilo de tomate, un kilo de jitomate y cebolla. Y eso fue todo lo que compré. En el refri tengo 8 huevos, así que eso es lo que... Pues ya veremos qué es lo que podemos hacer con eso de comer. Ya tengo pensado más o menos lo que vamos a estar haciendo. Y pues ahora no compré más verdura, porque en el refri también todavía tengo poblano y todavía tengo chile morrón. Así que esperemos no se echen a perder. Y pues ya con eso vamos a empezar esta semana. Primero Dios, nos vaya bien. Y pues eso es lo que estuve comprando. Les digo. Y pues eso es lo que estuve comprando. Les digo, no compré mucho. De por sí esta semana era un poco justa, porque les digo que me tocaba el internet. El bebé ya no tenía pañales. Y pues iba a estar un poco justa. Y ahora aún más con esa pérdida. Pero bueno, esperemos esta semana me vaya bien en la venta de yogur. Primero Dios. Y pues así las cosas hasta el día de hoy. Ya casi voy por Mateo. Yo creo que ahí tengo tortilla fría. Y las voy a freír, voy a hacer la salsa. Ya ven que los chilaquiles son bien rápidos, pero pues ya tenía que acomodarlo de ahí, porque ahí lo dejé por lo mismo de que no metí las cosas del refri y eso. Yo dije, ya mañana grabo, así que ya, hay que sacudirnos la mala vibra y pues a empezar esta semana. Les digo que la empecé un poco mal, pero pues ya ni modo, ya pasará, y así pasa a veces. Pero bueno, ahora sí, ustedes sigan viendo, porque pues este video iba a estar muy muy pequeño. Yo creo que este sí lo voy a juntar con el del menú semanal. Y también tengo pensado hacer un día la comida de toda la semana, porque me he presionado bastante para las comidas. Así que no sé si voy a meter... Es que no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero ir adelantando las comidas, porque les digo, no me gusta sentirme presionada o que llegue mi esposo a comer y la comida no esté lista. Pero ya saben, las mañanas luego ni rinden, ni más que pues luego la venta de yogur pues es en las mañanas. Así que pues ya me iré acoplando esta semana. Y bueno, ya sin más bla bla bla, no las voy a aturdir y ustedes sigan viendo. Gracias.
Mami pan. Tip número 4. Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingestas entre comidas, ¿ok? Y el tip número 5. Ay, qué rico pan. Ay, qué rico pan. Mami. Ay, qué rico pan. Qué rico pan. Cosas que sean útiles para tu vida, pero también queremos devolverte la vista, queremos que tengas tu calidad de vida, todo lo que da. Y si nosotros podemos poner un granito de arena, pues lo estamos haciendo junto con Dios. Voy a estar orgullosa de mí, si solo yo sé las veces que me he levantado, las veces que he tenido ganas de renunciar a todo y aún así he continuado, las veces que he llorado y yo sola me he secado las lágrimas, las veces que he tenido miedo y aún así me he arriesgado. La verdad, sí estoy bien orgullosa de mí.